verdad estamos muy, muy emocionados porque este dron es el primer dron de pasajeros que hay en todo México. No hay otro. Y nos da de verdad muchísimo gusto que es algo que vamos a poder ofrecer en los desarrollos. Futuro. Entonces, en México somos los primeros a tener. Exactamente. Y en Tulum. Y en Tulum, que por sí es un lugar padrísimo. ¿Qué distancia recorre? ¿Cuánto dura la batería? Bueno, ¿cuánto dura la batería? Actualmente estamos hablando de que tiene una autonomía para prácticamente una media hora volando. Okay. Directamente, pero el tiempo de carga está padrísimo porque realmente tarda en cargar prácticamente igual 30 minutos. Entonces, esto es algo súper innovador que va muchísimo con el espíritu de la compañía y con todo lo que los desarrollos ofrecen, que a fin de cuentas es empatar el tema de innovación y de sustentabilidad. Claro. Porque aquí viene lo más cool, esto no lleva turbocina. Okay. Esto no tiene un combustible fósil, es realmente lo puedes cargar de energía limpia, que viene la electricidad, que son, les puedes poner paneles y los paneles alimentar a esa claro. batería. Y esa es la parte más padre. No, está increíble, no, está increíble. No, ya no quiero existe, probarlo. No es muy innovadora, súper innovadora. ¿Sí? Sí, creo que es algo raro, diferente, y creo que es una experiencia que nadie debería de perderse. Está espectacular. Definitivamente, sí, ¿no? Tiene un modo seguro y para empezar, como van dos acompañantes, es decir, puedes ir en parejas, con amigos, etcétera. Bueno, una amiga. sucede que no hay un piloto. Pero el hecho de que no exista un piloto, que aunque nos da un poco de miedo, la realidad es que lo hace mucho más seguro porque reducimos los errores humanos. ¿De carbono? Sí, justo es lo que estoy viendo. Como wow. Los coches, nada más que todavía o sea, muchísimo son mejor. Súper ligeros también. Súper ligeros. La diferencia es que también con todo esto que tiene, pues tiene medidas de seguridad y todo. Total. Y está padrísimo. Tiene iluminación, aire acondicionado, todo, todo. Seguir, si ya estás en modo seguro, si ya vas a aterrizar, si ya despegaste. Todo a través de esto. El tiempo, todo a través de esto. Es un panel táctil que tú vas a estar viendo en todo momento. Y está padrísimo porque te brinda como la seguridad de en qué parte estás del recorrido. Imagínate el recorrido, así, imagínate el recorrido nada más, así viendo la selva y el mar de Tulum desde las alturas. Definitivo. Padrísimo. O sea, con esos colores azul turquesa que tiene Tulum, que no vemos en ningún otro lado, de verdad que está padrísima la experiencia. Suena increíble, ya estoy muy emocionada. Qué bueno. ¿Cuándo vamos a poder utilizar este dron? Muy pronto, mira, de hecho, la intención de todo esto es que nos visiten muy pronto los ingenieros de China, de IHAN. Okay. Ahorita, derivado de la contingencia del COVID, evidentemente, pues no pueden viajar. Sí. Pero los estamos esperando. Nos va a dar muchísimo gusto que puedan vivir la experiencia y bueno, que por supuesto... Eso, ¿no? Que podamos transmitir de una manera y vivir Tulum de una manera súper diferente. Perfecto. Yo estoy segura que esta experiencia los va a poner en la punta del iceberg. Listo. A todos. Nos vamos a poner. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Feliz con la experiencia. Ya me muero de las ganas por volar y ver todo el panorama de la selva, la playa, los desarrollos, las pirámides. Híjole. Los invito a que vengan y prueben la experiencia. Bueno, mi experiencia con el dron, hoy que nos platicaron aquí sobre esto, me parece que es totalmente innovador. Creo que es algo que México ya debería de adoptar y creo que eso habla muy bien de Tulum y de todos los proyectos sustentables que traen. Bueno, chicos, me encantó la experiencia. Creo que es un producto único, es un producto innovador. Tecnológico, creo que es el futuro que tiene que venir a México y los primeros son los amigos Tulum, así que los invito a venir a conocerlo porque está espectacular. Y yo ya puesta. Hasta vamos. Ustedes. Vamos. Ya. Yo me agarro de Lucía. ¡Anímate!